tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Cristo soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, y sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices hemos sido sanados. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
segunda vez. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesús es el misterio de su pasión y de su cruz. Vive una obediencia a Dios con una entrega y con un abandono que no se pierde por ningún rechazo que pueda encontrar por parte de Dios. Todos pueden estar contra Él, y sin embargo, Él va adelante firme y fiel a su misión. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Jesús cae por tercera vez. Jesús, aun siendo hijo, aprendió sufriendo lo que es obedecer, y ya consumado, llegó a ser para cuantos que obedecen causa de salvación eterna. Iluminados por la palabra de Dios y contemplando al crucificado, deberíamos aprender a descubrir con los ojos de la fe en Jesucristo crucificado al Hijo obediente, al Hijo de Dios, al verdadero hombre y verdadero Dios, que mantiene una singularidad de relación de obediencia con su Padre Dios, de los padres que en realidad representan a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
todos, muchas gracias por vuestra participación, de una manera o de otra, pero sobre todo, naturalmente, pues al Ayuntamiento, que ha querido asistir también conmigo para presidir este acto del pueblo entero. También, por descontado, dar las gracias a las mujeres, creo que son casi todas mujeres, pero también ha habido otros que han preparado tan minuciosamente y también todos los actos que llevan aquí ya 2 días esperando. Que yo me maravillé cómo habían dejado todo tan detalladamente, también tan finamente, que casi solamente lo podrían hacer las mujeres. Yo les doy las gracias a todas ellas que han participado y a los hombres, por descontado también, que habrán cooperado también con ellos. Y a las cofradías de la Dolorosa y de Cristo, lo han dejado todo muy bien, lo han preparado estupendamente, la procesión, pues yo creo que ha salido muy digna. Yo no digo si muy sobresaliente o no, pero yo creo que ha sido digna del pueblo de Cadreita. También quiero hacer presente también a los y dar gracias sobre todo a todos los que han participado, tanto de la confirmación, que les voy a poder llevar, que han llevado cosas, y a todos los grupos que habéis participado de una manera o de otra, que aquí en la sacristía pues, había varios jóvenes y fuertes, no como yo, fuertes, jóvenes y que yo no digo que estaban casi derrotados, pero muy cansados, sí. Algunos se les ha tocado llevar a un paso y que con el tiempo, pues, que llega al final y están cansados también. Por eso, gracias por vuestra participación, por vuestro trabajo, por vuestro esmero. Dios lo ayudará en la Virgen María. Y al final, lo dejo para el final, la parte musical, que...